Continuamos y por favor escuchemos con atención la semblanza de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a cargo de la cantante zapoteca Miroslava Ferra. Es un honor para mí ser la portavoz en este día tan especial para todos los oaxaqueños. Y yo quiero comenzar con algo muy importante. Muere el sol en los montes, con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Doctora Claudia Sheinbaum, bienvenida a la tierra en donde Dios nunca muere. Hace tiempo escribí, inspirada en esta tierra que me ha dado tanto, un texto que quiero compartirles a todos. Yo soy de Oaxaca, tierra bendita, tierra del sol. Voy pintando el cielo con alebrijes, mezcal y son. Mi alma está bordada de hilos de seda multicolor que se van tejiendo con bellas manos de mi región. Y llevo entre mis redes la algarabía en el corazón. Yo crecí en las olas, entre palmeras soy pescador. Mi piel es morena como la arena que abraza el mar y que se menea con las chilenas y el carnaval. Suena la calenda, la máxima fiesta va a comenzar con la guelaguetza llena de magia y hermandad. Los pueblos comparten con gallardía su identidad. Resuenen tambores, suenen trompetas, voy a gozar. Soy Valles Centrales, el Papaloapan, soy Sierra Sur. Vengo de la costa, de la cañada, mixteca soy. De la Sierra Norte voy para el Istmo a bailar el son, que bailo con garbo, con alegría, con emoción. Llevo la grandeza de mi Oaxaca por donde voy. Afrodescendiente, soy chinanteco, yo soy icot. Yo soy mazateco, soy zapoteca, pero eso sí, yo soy de Oaxaca, oh tierra hermosa donde nací. De mi autoría, muchísimas gracias. Hoy está presente entre nosotros una mujer, madre, abuela, humanista y maestra. Una mujer de izquierda que desde muy joven lucha contra las injusticias. Dirigente, estudiante en los 80s, líder y fundadora de nuestro movimiento. Ella fue jefa delegacional en Tlalpan, la primera mujer electa para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Una inalcanzable luchadora social y que siempre ha defendido las mejores causas al lado del presidente López Obrador. Pero lo que más define es el profundo amor que tiene por su patria y por el pueblo de México. Una mujer que se me ha dado. Una mujer que da la vida por nosotros, que da la vida por México y que sé muy bien que nos representa dignamente a todas las mujeres. Bienvenida, doctora Claudia Sheinbaum. Bienvenida a la tierra del sol, a la tierra en donde Dios nunca muere. Tierra mágica y ancestral que hoy recibe con los brazos abiertos a la querida doctora Claudia Sheinbaum. Oaxaca, Oaxaca la abraza. Bienvenida. Gracias. Así se escucha el amor y el cariño que le tiene el pueblo de Oaxaca a nuestra querida doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y ahora escucharemos...